preguntar. El penal, ¿cómo varía partido? Hombre, es una jugada muy importante, porque hace que te cambie toda la idea que tú tienes. Y hace que ellos se encuentren con el partido que desean, ¿no? Que es ponerse por delante en el marcador y salir con velocidad a la contra. Nos ha roto un poquito, pero yo creo que en líneas generales hemos hecho un partido muy trepidante, un partido con un ritmo muy alto, hemos creado muchísimas ocasiones, ha sido el partido que más ocasiones hemos tenido. Es cierto que ellos también han tenido dos o tres claras, pero nosotros hemos tenido más del doble que ellos. Ha sido una pena que no nos lleváramos este partido porque hemos sido muy superiores. Ese es mi punto de vista. A pesar de las circunstancias adversas que hemos sufrido durante todo el partido, todo hay que decirlo. O sea, el árbitro. Lógicamente, todos sabéis a quién me refiero. Yo creo que ha condicionado mucho, nos ha condicionado mucho a nosotros el arbitraje. Ha tenido un mal día y nos ha perjudicado claramente. Yo no he visto nunca esta temporada, nosotros no hemos tenido un arbitraje de esas características fuera de casa. Yo creo que se ha cebado con el lonteniente y a pesar de que en condiciones normales este tipo de partidos se saldan con derrota, yo creo que el equipo ha estado muy por encima del arbitraje. No se ha ido en ningún momento del partido, no se ha desquiciado, hemos seguido trabajando, hemos seguido jugando al fútbol y hemos seguido generando ocasiones de gol. Por lo tanto, es el típico partido que normalmente lo pierdes y nosotros pues tenemos que ser positivos y pensar que el equipo ha hecho méritos para conseguir la victoria, que el equipo se ha sobrepuesto al arbitraje adverso que hemos sufrido y que hemos estado por encima de esa circunstancia, ¿no? Por lo tanto hay que felicitar al equipo porque en ningún momento se ha ido el partido, a pesar de que también hemos ido siempre a remolque en el resultado. Yo estoy contento con el rendimiento de los jugadores. Creo que hemos hecho un partido bonito para nuestra afición y la pena es que no lo hayamos ganado. Partido muy loco, ¿no? Esto no es habitual en segunda. Sí, no. Muy abierto, muchas ocasiones por parte de los dos equipos, pero vuelvo a repetir, nosotros hemos tenido muchas más que ellos. Ellos tienen mucha calidad de centro campo hacia adelante, como ya sabíamos, tienen jugadores muy rápidos, pero hoy hemos llegado con mucha claridad, con mucha fluidez y hemos generado muchas ocasiones, suficientes creo yo como para haber ganado el partido. ¿Qué tiene Urrea? ¿Qué tiene Urrea? Una sobrecarga fuerte en los isquios, la mayoría de cambios han sido por problemas físicos. Urrea tiene concretamente una sobrecarga en los isquios, vamos a ver si llega al partido del domingo porque tenemos bastantes bajas. Forte estará sancionado seguramente con 5 y vamos a ver si Urrea puede llegar porque de lo contrario nos altera bastante el formato de lo que es el equipo. ¿Y Kikín también estará sancionado? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues yo creo que el problema es que no llevan pinganillo, que no sabemos por qué, tampoco sabemos si es obligatorio, pero yo creo que en línea se ha despistado en el cambio y en ese momento es cuando ha venido la jugada de Quique, ¿no? Estaba para hacer cambio, nosotros hemos pedido el cambio a línea, línea no le ha pedido el cambio al árbitro y ha venido la jugada de Quique y la segunda tarjeta de expulsión. Yo creo que ha sido un despiste de línea muy claro, que nos ha dejado con 10, que nos ha condicionado los últimos minutos cuando nosotros estamos apretando bastante. Bueno, estáis arriba y ahora arriba la semana que viene. Ya sabéis que eso no es nuestra guerra, nosotros no pensamos eso. Pensamos que el partido se nos ha complicado mucho por todas las circunstancias que hemos analizado. Y pensamos que a pesar de todo eso el equipo ha dado la cara, ha respondido. La actitud es encomiable, la entrega de los jugadores es extraordinaria y sumamos un punto. Eso es la lectura positiva que tenemos que hacer. Es un partido que se nos había complicado mucho por todo lo que ha ocurrido y que, vuelvo a repetir, en condiciones normales estos partidos se pierden. Y nosotros pues sumamos un punto, tenemos 21, estamos más cerca del objetivo. Tu última comparecencia aquí hace dos semanas...
a la larga, qué ha cambiado, cómo está el tema a día de hoy. ¿Sobre? Sobre la situación económica. No, estamos, de momento estamos tranquilos. El vestuario confía en el club, confía en la gente y nos han garantizado que no va a haber problemas, por eso no tenemos por qué dudarlo. Estamos muy tranquilos. De momento estamos tranquilos. Vale, venga. Gracias.